Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Golau post mundial. Después de un intenso mes donde, como ustedes saben, aquí con mi invitado Charlie Carrillo eh, estuvo presente en todos los partidos. No te vi perderte uno solo. ¿Es así? Okay. No, no, y mira, yo al principio del Mundial estaba de osicon y dije, voy a hacer resumen de todos los partidos. Güey. Cuando veo el cal... porque no había visto el calendario, güey, cuando veo el calendario, vi que había partidos a las 4 de la mañana y vi que un jueves o viernes había una Australia-Túnez, dije, ¿qué, qué hice, güey, pero sí, ya, sí, sí. ya lo había dicho, no había de otra, pero bueno, al final se logró, que era el objetivo, me no la pasé bien, la verdad. Sí, sí, sí. Estuvo muy divertido. Ahí te estaba haciendo en Twitter, en TikTok mucho, mucho contenido. Así que sin duda el mundial siempre es entretenido. Es, es algo de lo que esperamos, esperamos cuatro años, entonces sí, el Australia-Túnez es un partidazo y lo tratamos <laughs> <Sí>. como tal. <laughs> este... Exacto, sí, te tienen que tratar ni modo. Pero sí, vamos a hablar un poquito de, pues, lo, algunas historias. Eh, pero vamos a empezar de una con la final, lo que acaba de pasar. La final entre Argentina y Francia que probablemente para la gran mayoría de nosotros, y sobre todo los que estamos aquí escuchando este podcast, eh, es la mejor final de la historia, eh, sin duda. Yo recuerdo tal vez desde el Mundial del 98, creo que fue el primer Mundial que me, medio que tengo recuerdo, y no recuerdo una final tan emocionante como esta, con tantos cambios de ánimo, fue una locura. Así que, eh, sin duda, para mí eso, la gran final. Eh, es que es eso lo que tú dices, cambios de ánimo y en muy poco tiempo. Sí. Porque no era de que el minuto 60 y hasta el 90 pudiera pasar algo, es que era el minuto 60, minuto 63, minuto 65. O sea, siempre estaban pasando cosas. Hasta el último gol, el gol de Messi, que a veces no parecía ni gol, que uh -huh. hay como 5-10 segundos en que Messi no sabe si, si fue gol o no, sí, sí, sí. cuando él mismo vio que la pelota estaba un metro dentro. Sí. Entonces, y luego jugar con el fuera de juego, o sea, fue una final bastante loca, Mbappé remontando o por lo menos empatando en 3 minutos. Eh, la parada final de Dibu, que creo que es más culpa de Colomboán y que la tira un poco uh -huh. al, al portero, pero aún así es un paradón, o sea, fue una final brutal y en penaltis, pues, sí, sí. pues y, y lo mismo. Increíble, sí, sí. Y luego, ver, para mí, yo quiero resaltar el tiempo extra, que normalmente el tiempo extra lo vemos mucho así como que, bueno, es un trámite, vámonos a los penales, hay una opción máximo así muy clara, y en este era un ida y vuelta tremendo, sobre todo, yo creo que del lado de, de Francia, era muy claro cada vez que tenían la bola de que iba a ser gol. Iba a ser gol. No sé, algo, algo hacían que generaban... Si sí, es una que en la segunda parte... O sea, De Shams se la juega porque saca a saca sí. Griezmann, Grisman, saca Teo, pone a Camavinga de lateral. O sea, hace un chingo de cosas. Y además, en cuanto a tiempos extra, yo soy bastante hater de los tiempos extra. Sí, o sea, por mí, yo los quitaría. O sea, yo claro. iría directo, directo a penales. Pero es verdad que estos fueron bastante buenos porque normalmente suelen ser una media hora en que los dos están jugando a nada. Sí, sí, sí. No, total. Eh, luego parecía, eh, por momentos, que creo que fue al 78 que cae ese penal para que Francia mete el primer gol. Y sí, sí, apenas cae ese gol, dices, le van a empatar, le van a dar la vuelta. Sí, Yo creo sí. que la suerte ahí de Argentina fue que fue al 78 eso, porque si duraba cinco sí, minutos más rápido... llega 50. Sí, no, olvídate. Y ganaba... te vas a más rápido. Es que si Francia hubiera jugado como la segunda parte de la primera, porque así como Francia lo puede empatar y ganar en la segunda... En la primera le meten dos le pudieron meter cuatro. Sí. O sea, porque no. Francia en la primera parte es que ni estuvo. No, y tremendo lo de Argentina, la verdad es que resaltar ese segundo gol es un golazo de los mejores eh, sí. del Mundial, sin duda, colectivo impresionante. Y, y yo creo que no solo nosotros, que somos más jóvenes, pero yo vi a mucho, sobre todo periodista más de mayor edad, decir eso justo, que es una final para la historia, probablemente la mejor de la historia y hasta muchos se atrevían a decir que el mejor partido en un mundial de la historia es que así fue vivimos algo sin duda histórico sí 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 seguramente entrar entre los mejores entre lo mejor no sé porque no claro. no he visto no he visto ni, ni el 10% a lo mejor pero o sea, de los recientes estoy seguro sí. de que sí y es que de hecho vi una pregunta por Twitter que me llamó mucha atención eh, que a lo mejor los mundiales ya tendrían que ser así en diciembre noviembre Ajá. por el tema físico que llegan mucho mejor Dan mejores partidos. Sí, sin duda fue, fue buen mundial en términos futbolísticos. Sí, fue, buen espectáculo, fue buen mundial. Exacto, en términos futbolísticos totalmente espectacular el mundial yo creo que, que y, y para pasar, bueno, a ver, para pasar un poco al segundo punto, pero empezando por este de la final, como historia tremenda, es que Messi queda campeón del mundo, es algo que todos se lo pedían, todos querían ver, era increíble ver a, a brasileños, alemanes, sí. franceses Pedirle ese campeonato y luego cuando queda campeón, los festejos de Mario God se ha vuelto loco porque quedó campeón Messi cuando fue el, el villano número uno durante años y es... de una historia mal contada. ¿eh? Eh, exacto, es verdad, <laughs> es verdad. Eh, pero ese, eso a mí me sorprende mucho cómo un jugador puede generar eso y es, es bonito también, es bonito y yo creo que impresiona un poco. Estamos, de, o sea, vimos y somos. Eh, pues, contemporáneos a alguien que va a pasar para la historia hasta, hasta que se acabe el fútbol, si es que se acaba. Sí, y además que es que figuras como Messi y trans, trans o sea, pasan a, a gente que no sigue mucho el fútbol, también, porque es la gente más casual, es el público más general de, de todo, uh -huh. y, y en el fútbol en mundiales es cuando gente más casual pues lo ve y se da cuenta de futbolistas nuevos, pero de todas maneras siempre conocen a Messi. O sea, de bueno. igual a quien, a quien le preguntes, te dicen un futbolista, te van a decir Messi. Y eso, eh, por más de que Mbappé sea buenísimo y mucha gente ahora lo haya conocido, gente que no ve mucho fútbol, creo que no va a ser tanto como lo de Messi. O sea, sí, creo sí. que va a ser un nivel sí. parecido, pero quizás uno o dos escalones abajo de lo que significó Messi. Sí, sí, sí. Te, te transmite algo algo muy lindo. Al final creo que también le gusta mucho a la gente eso, como que lo volteas a ver sus redes sociales y es un tipo más. O sea, está con sí, su familia y que con, en cuanto a personalidad es muy, muy tímido o sea siempre muy humano lo ajá, suyo exacto sí, totalmente entonces eso eso sin duda yo creo que es algo que le ayuda a Messi a llegarle a más gente de una manera donde todos lo quieren ver triunfar no importa la nacionalidad en este caso el mundial y, sobre y también mucho lo es en clubes en clubes a la gente le gusta verlo, verlo triunfar sí. eh, así que Bonita historia, pero sin duda lo que dijiste, Mbappé, sacó una final del carajo. O sea. Apenas cumplió 24 años. El Acabo de cumplir, creo que ayer cumplió los 24 años, sí, el 20 sí. de diciembre. Eh, qué final de locos. Es muy bueno ese jugador. No sé sí, qué. Totalmente, y es que no necesita que el equipo esté bien. No, o sea, no. El no, equipo no. Está, se lo saca. está de la chingada. Por ejemplo, eso es lo que creo que le va a diferenciar con Haaland, que para mí son pues... los dos que se van a pelear pues, los próximos 10 años. Es que jalan para mí, le tienes que dar algo. O sea, el equipo tiene que darle algo uh -huh. para que él te meta 27 goles. Le claro. o sea, tienes que darle ciertos balones. A Mbappé da igual. O sea, con que le des uno en las peores condiciones, él se fabrica la jugada. Claro. Creo que Mbappé tiene eso y creo que jalan no lo tiene. Aún así, uh -huh. los dos son cracks mundiales, pero es que lo de Mbappé en tres minutos levantar una final así, es que meterle tres penales al Dibu, al divo que es Dibu, un especialista es bueno, en eso. Sí, sí, o sea, que en eso es un especialista y que con sus juegos de siempre estar o uh -huh. diciéndole cosas, o escondiendo el balón, o bailando, desconcentró a dos de sus compañeros que fallaron en la tanda, sí. y a él no lo desconcentró. Sí, sí, es tremendo, es muy buen jugador Mbappé, tiene profesionalismo a tope, tiene la mentalidad perfecta. Va a, va a seguir peleando por mundiales, probablemente hasta le puede pelear a, a Pelé, literal. Es a que llegar a el tres record, mundiales. mínimo el récord de, uh -huh. de, de Closet, lo tiene ahí. No, se, los, lo va, los, se, lo le faltan, se lo va que a comer. lo que le Se lo va a Le quedan dos o tres mundiales es mínimo y a buen nivel, exactamente. Sí, totalmente. <laughs> Entonces, vamos a ver cómo va. De hecho, y, y para preguntarte, ya tal vez no de estas elecciones que un poquito Francia, para mí fue sorpresa porque dijimos la cantidad de lesiones y estos tipos siguen a tope, ¿no? Pueden ser campeones fácilmente. Para ti, ¿qué selección fue sorpresa y qué selección fue decepción? Decepción, Alemania, es que sí. yo lo tenía bastante claro y en mis predicciones no sé si la puse campeón, ya ni me acuerdo, fue hace, fue hace tanto. Sí. Pero, o sea, es que Alemania llegaba no tan en buen momento, pero que Flick había sido inteligente en llevar a gente como Fulcruga, Mukoko, que tuvo uh -huh. también varias lesiones tenía un buen equipo y creo que iba a poder llegar bastante lejos y volverse a caer en fase de grupos para sí, Alemania. Sí, sí, es tremendo. que es un, es un fracaso, fracaso impresionante. Eh, y revelación, aquí no voy a inventar mucha cosa, creo que Marruecos, o sea, uh -huh. pasara lo que pasara con Francia, que llega un momento en que a Marruecos se le critica por no jugar mal porque jugaba bien, pero se le critica por no tener la pelota Ajá. y llega un momento en que Francia le da la pelota como Ajá. diciendo, a ver qué haces, y Marruecos le pega un baile. Sí, sí, sí muy bien. Cerca de meter el gol. Sí, sí. Pero, sí. o sea, es que lo de Marruecos fue impresionante y que el entrenador había estado solo tres o cuatro meses sí. y montar ese equipo. Es que fue brutal lo de Marruecos. Tremendo, sí. Aquí, exacto. Yo también sorpresa sin duda Marruecos. Todos sabemos tienen jugadores espectaculares individualmente eh, y no creíamos que juntos iban a llegar a semifinales de un mundial. Entonces, Marruecos sin duda es la gran sorpresa. Todos nos enamoramos de ellos eh. y luego decepción Alemania. Sí, yo quería, tenía ganas de ver a Musiala mucho más. Sí, eh, este la jugó muy bien, pero falló todo. Sí, le, fu le fue mala la, la finalización, exactamente. Y luego, eh, Bélgica también me decepcionó. Y luego, no solo por el fútbol, pero también el, la mentalidad, las frases que decía Kevin De Bruyne. Yo decía, ¿qué es esto? Es que, lo de Kevin De Bruyne... Eh... A mí me ha pasado mucho que es exceder de, de, de honestidad y sí. de hablar de más. O sea, está bien que pienses algo, pero, pero a veces no lo que piensas decir. no lo tienes que decir. Exacto. Y creo que LeBron la cagó porque luego supe que esa entrevista la filman como dos semanas antes de empezar el Mundial uh -huh. y la sacan sí. hasta después. Claro, claro. Pega más sí, cuando ya. Sí. Creo que claro, la sacan cuando saben que va a causar más, más polémica. Y creo que De Bruyne tenía razón, pero es que no puedes decir eso. Exacto. O sea, no, no puedes decir, decir eso en el mundial. Si te eliminan, oye, después ya puedes decir lo que sea. Ajá. Pero exacto. es que además lo que, lo que estaban peleados, lo que el entrenador que no les hablaba, o sea. Se armó un desmadre en la selección estando en el Mundial, uh -huh. que echó a perder el trabajo de cuatro o cinco años atrás. Sí. Eh, vamos a ver cómo lo maneja esto Bélgica. Ya no está Roberto Martínez. Eh, ya están viejos, según De Bruyne. A ver cómo es su cambio de generación. Pero sin duda decepcionó. Eh, y para la segunda parte de la temporada ya regular de clubes y todo, eh, vamos a hablar de Premier League, obvio, porque aquí tenemos el, el last man de la Premier League, donde estamos claro. a tope. Eh, pero hay muchas historias posibles eh, que después de este mundial puede generar mucho. Porque, por ejemplo, volteas a ver el Manchester City y Julián Álvarez tiene que jugar. Tiene que jugar. Ah, no sé. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué harías tú? ¿Cómo, cómo lo manejas? A ver, yo, yo lo pondría sin pedos, ¿eh? pero a lo mejor por ponerlos estos dos atrás se me hace un desmadre. Sí, claro. Y, claro. y, y como es Guardiola, o sea, Guardiola va a pasar meses, o a lo mejor está pasando semanas intentando pensar cómo juntarlos. Porque los ha juntado en partidos intrascendentes de. Claro. Un partido de Champions en donde ya estás clasificado, eh, segunda en 30 minutos en que ya estás ganando 5-0, uh -huh. o sea, ahí lo está utilizando. Eh, Julián puede jugar en banda, puedes ponerle media punta por detrás a los dos y que jueguen, pero yo los intentaría juntar, pero creo que no los va a intentar juntar. Sí, es, es, es un tipo que es medio difícil de predecir, sin duda Pep Guardiola, pero... Julián se sacó un Mundial espectacular. Sabemos, Sabíamos ya de su talento, pero creo que le va a caer mucha presión de que tenga que tener minutos después del Mundial que tuvo. Y Haaland, pues es Haaland y va a seguir siendo muy bueno. Y Entonces... a Haaland no le va a caer presión de que tienes un campeón del mundo atrás no, de ti. Exacto. O sea, es que yo recuerdo un partido, no recuerdo el rival, creo que era Newcastle, en el que Julián va de titular y Haaland regresaba de lesión no y creo. estaba en la banca. Creo que era Newcastle, ¿eh? pero sé que Julián mete un gol Ajá. y hizo un gran partido pero llega Haaland desde el banquillo y creo que mete dos. Ajá. Es que ya no puedo hacer nada porque este tipo va a meter el doble que yo. Exacto. Entonces es que no hay nada que hacer. O sea, Exacto. Julián El City fue un gran movimiento porque no hay mejores maestros sí, sí. Eh, de compañeros y de entrenadores que Haaland y Guardiola. Ajá. Pero a lo mejor no juega tanto como ella gustaría. Vamos a ver cómo lo maneja, porque va a ser interesante sin duda. Eh, luego hay otras, hay más historias. ¿La posibilidad de Enzo Fernández a Liverpool, tú sientes que se puede dar? ¿Te gustaría que se dé Enzo Fernández a Liverpool? Yo creo que sí se puede dar. Y creo que sí se, se va a dar si Bellingham no va a Liverpool. O sea, claro. yo creo que tanto Liverpool como Madrid van a ir por Bellingham. Y a lo mejor uno ficha a Bellingham y el otro a Enzo. Ajá, exacto. Puede Pero ser es ahí. que lo está pensando y a lo mejor el precio no es tan diferente. O si sea, el Benfica también. te va a pedir 80. Mínimo, mínimo. Y por Bellingham yo creo que sí se van a, a más de 100, pero yo creo que se mueven los dos, pero de Enzo sería raro porque acaba de llegar. Sí, es verdad, apenas, apenas está luciéndose, pero es que la Copa del Mundo da sí, una sí, vitrina sí, sí. a otro. O sea, nivel. es venderlo ahora o arriesgarte, entre comillas, a que baje un poco el nivel y después no lo puedas vender por tanto? Exacto, es verdad. Y luego te iba a preguntar, porque es raro ver la Copa del Mundo en esta época, entonces tal vez causé este, este mundial cause eh, una ventana de fichajes de invierno de como nunca hayamos visto antes, ¿no? Sí, es que lo estaba pensando porque dije, bueno, el mercado de invierno suele ser tranquilo, sí, y a lo mejor no voy a tener que hacer tantos videos, o lo mejor de, güey, <laughs> van a Mira, caer es, eso, sí. es del mundial, todos van a ir comparando como locos. Sí, eh, no es de la Premier, así. pero o sea, lo de la Saranita, y me es justo mucho uh -huh. por eso por el mundial que hizo exacto y lo de McAllister a lo mejor se acaba moviendo Moisés Caicedo o sea sí. hay muchos que creo que sí se van a mover este mercado de invierno sobre todo lo de la Premier porque tienen mucho dinero exacto en la Premier seguramente van a rescatar a mucho futbolista veremos eso porque yo yo tengo McAllister que se sacó un, un mundial tremendo y lo volteas a ver y dices este güey tiene que regresar al Brighton eh, vamos a ver no, no, está, mal, no pero... está mal no está mal Creo que su técnico habló y dijo un poco como que no 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 o sea la, la posición o la función que tenía con Argentina no es mucho la función que va a tener con el sí, Brighton es que le, dan, le dan diferente porque Exacto. en Argentina creo que Juan bueno sí juegan con tres centrocampistas en Brighton uh -huh. es casi siempre con dos con Moises al lado uh -huh. o sea creo que no va a ser tan fácil no sacarlo sino darle un contexto tan bueno como Exacto. se lo daría en Argentina o en el Brighton. Sí, eh, entonces probablemente también veamos a McAllister moverse. Muchos de los argentinos, porque son jóvenes, eh, muchos son conocidos obviamente, sobre todo para nosotros que seguimos mucho fútbol, pero para el fan casual dicen, estos tipos de dónde salieron. Sí, y, sí. Y, y, y también otra, otra cosa, aparte de que le, muchos fichajes de estos son muy mediáticos después de la Copa del Mundo y el club quiere aprovechar esa inmediatez mediática para sacar precios, para que tus aficionados se ilusionen. Entonces, yo creo que va a ser Vender un mercado camisetas. de fichajes. Vender camisetas, todo, exactamente. Un campeón del mundo que acaba de quedar campeón hace claro, dos semanas, claro, claro, claro. lo fichamos Exacto. y se aprovechan de eso. Claro. Entonces, va a estar interesante el mercado de fichajes, pero va a estar más interesante el <laughs> man de Premier League de Golau. Eh, ¿Cómo vas tú? ¿Tienes dos vidas? ¿Una? Estoy muertísimo, amigo. Estoy muertísimo. muertísimo. Estoy muertísimo desde hace como cinco jornadas por ir de valiente. Exacto. Y eh, embarrarla, creo que fue en una quise agarrar al, al West Ham perdió en casa porque ah. es el West Ham y en una creo que agarré el Crystal Palace y igual well, creo que le metieron cinco sabes o sea... <laughs> bueno yo voy con el Crystal Palace esta siguiente jornada contra el Fulham eh, jornada tengo, de Boxing Day Boxing Day tengo una vida y me la voy a jugar con el Crystal Palace que de hecho aquí tengo mis, mis para poner mis vasos son puras ah, jugadas yeah. históricas del Crystal Palace no, no. Está muy buenas. Entonces voy con ellos. Aquí les tengo fe. Eh, ojalá se armen una jugada histórica para que me sigan con vida. Este, pero a ver, hay que like la gente que nos comente en, en redes sociales cómo, cómo, cómo van a alinear ellos. Pues mira, le o sea, estoy viendo que hay un Leicester, Leicester Newcastle ese mismo día. Podría mm. estar interesante pasar por el Newcastle que viene bastante, bastante bien. Ya jugó un partido de Copa esta semana. O sea, va a tener más o menos ritmo de mm -hmm. estar jugando ciertos partidos. Pues ya veremos. Ya es, es medio raro. Bueno, antes de, antes de, una última pregunta, porque a mí me, me, me genera mucha curiosidad. ¿Dónde va a jugar Cristiano Ronaldo eh, la, siguiente, la siguiente temporada? Bueno, el siguiente año. ¿Qué Yo creo, creo que en, en Arabia. Creo que ya no el Al en Nacer, ¿no? Quien me mandó Nacer. el contrato. Creo que ahí. Ya es que ya ganó todo. O sea, ¿qué quieres qué tiene que demostrar? Sí, sí. A mí me gustaría verlo por allá. Sería muy interesante. Estaría Vamos a ver qué pasa. Es que, hoy, hoy salió o sea, noticias muchos, de eso. Muchos se levantarían a ver partidos del al Alnacer. Sí, sí, Y aparte tiene más jugadores ahí interesantes como el Piti Martínez que probablemente salga de hecho, eh, y está el tipo este de Camerún que le metió gol a Brasil eh, a la Agubac, playera, Agubac, la amarilla y sí. expulsado está él, ajá, exactamente eh, está Ospina de portero, está, está curioso el equipo, es, pero ve el, el mundial, el last man del mundial hubo tres ganadores tres finalistas, tres last mans que como saben eh, eso causa que se tiene que rifar y va a ser camisa de Argentina porque Argentina fue campeón. Claro. ¿Y de quién van a pedir la camisa de Argentina? Pues? Ya cada quien decidirá. Y sabemos, va a estar complicado esto porque... Camisas de Argentina están sold out por el mundo entero. Es lo que te iba a decir. Sobre todo las de Messi. Entonces, ojalá pidan la de Montiel. La de Macalister, sí. no, Macalister. Macalister. Pero bien, vamos a, a decir los nombres de los tres ganadores... Porque se merecen un shout out. Una excelente campaña se mandaron... La cantidad de muertos que había por jornada y estos tres tipos es que ca caían, pero como, pero como sí, sí, pollos, ¿sí? o sea, increíble. cayeron uno tras otro. Sí, muy fuerte. Eh, pero ve, Alejandro Pichardo es uno de ellos, Juan Ángel Hurtado Cruz es otro de los ganadores y el tercero es Francisco Cruz Juárez. Felicidades a ellos. Vamos Entonces a empezar. a los tres. Se hará una rifa para saber quién se la lleva. Exacto, probablemente la vayamos a hacer en vivo en TikTok. Estoy hablando ah, con pues, Rao. Con RAW, alias Ascenso Inglés, alias Golau App, eh, para ver qué, qué hacemos ahí, una dinámica curiosa para que la gente pues vea cómo se hace el, sor el sorteo, que vean que está todo bajo las reglas. Si y Todo legal, nada armado. Exacto. Y que bueno, que estaría cool también que, que en vivo nos digan qué camisa quieren y todo. Ya vamos a claro. armarlo en los próximos días. Pero pues nada, a disfrutar ahora ya de la siguiente temporada porque arranca. O sea, se acaba el mundial y ya tenemos fútbol. Es que mira, justamente ahorita. Yo tengo que enfrente. Está jugando el Manchester United contra el Burnley en Copa de la Liga. Va ganando United 1-0. Bien, es que ya, ya regresó o sea, el fútbol. Acabó el mundial tres días después y hay partidos. Ya. Ya. Es que agárrense, güey. Es porque como el mundial lo metieron a mitad de temporada, sí, sí, sí. había que meter en muchos partidos al principio, pero también al final. Sí, 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 exactamente. Entonces, esto va a ser partido cada tres días, como siempre. Como siempre, como nos gusta. Vamos a estar pendientes desde las redes de Golau App, desde las redes de Charlie. Ya saben qué hacer. Tenemos el grupo de WhatsApp. Sigan ayudándose con sus tareas, con sus proyectos. Ahí estamos los que podamos ayudar. Y nada, pendientes, que no solo está esta de la Last Man de, de la Premier League, pero seguro vendrán mucho más ligas. Estamos hablando con, con los de eh, Soy Calcho, a ver si hay algo de serie A. No sé, vamos a hacer cosas padres, vamos a seguir divirtiéndonos. Y te agradecemos mucho, Charlie, siempre tu apoyo, tus ganas con esto. Eres un crack total y seguramente que vendrán muchas cosas. Nada, gracias a ustedes, gracias por organizar este torneo que estuvo bastante bien, uh -huh. me, divertí, me divertí mucho hasta que me morí, pero, pero bueno, vi que la gente de más seguía y, y todo, y de verdad, gracias, y bueno, es que vienes de la Premier, esto no ha acabado. No ha acabado, vamos con todo, y recuerden que también, eso, justo, el de la Premier, a poder, si ganas el Asman, vas a poder ganar tu jersey del equipo que quieras, de la persona el que tú que quieras. Sea de la Premier. Hasta de Harry Maguire, Exacto, eso es lo que deseas. Entonces ya veremos cómo va la cosa, mil gracias a todos, nos vemos muy pronto.